by TKO Dustin the Diamond Warrior. Que la ganas tú, pero ser sincero, soy el dueño del balón. Se está jugando porque yo quiero. Yeah. Yo, YouTube. Dustin Poirier recoge cable, le da para atrás a la maquinita del cable, hace así para atrás y dice: no, mira, yo todo lo mío es positivismo, todo lo mío son cosas buenas, cosas lindas. Yo quiero regalar paz y amor en el mundo y no debí tirarle beef a McGregor. Obvio. Soy el dueño del balón, se está jugando porque yo quiero. Yeah. Desde mi punto de vista, yo les voy a decir lo que pasó aquí porque muchísimos canales, incluido Chael Sonnen, un montón de canales de los que vi, decían: no, Dustin Poirier molió en este beef a Conor McGregor. El problema es que Conor McGregor es el dueño del balón. Conor McGregor es el niño que llega y te dice: no se juega más porque me llevo la pelota. Si yo no juego, me llevo la pelota. Y ese es el problema. Poirier, por eso es que yo dije, no se le puede ganar a Conor McGregor en este tipo de trash talk. Es casi prácticamente imposible. Vas a quedar en ridículo después, porque si Conor dice: me retiro, no quiero pelear, que lo puede hacer aunque haya firmado el contrato. Acuérdense que puede firmar, puede decir: estoy lesionado, no puedo pelear, estoy lesionado. And my foot was a balloon. I went in, I tore my leg to shred. My foot was a balloon. My foot was a balloon. Chao, no peleo. O simplemente me retiro y ya está, porque en la UFC tú te puedes retirar también. Puede inventar 50 cosas. Y al final, Poirier dejó una pelea por el título por pelear con Conor McGregor por dinero. Que no estoy jugando aquí a Poirier que está buscando dinero ni nada parecido. Lo he dicho 70 veces. Yo hubiera hecho lo mismo. Es una pelea y ya está. Y una te va a dar un montón de dinero más que la otra. Además de que si Poirier le gana a Conor McGregor, después va a ir a pelear por el título con Chandler igual. Así que esto no tiene vuelta de hoja. No tiene por dónde agarrársele. Ahora, si tú te pones a tirarle este tipo de beef a Conor McGregor y te piensas que vas a salir ganando, Conor, si ve que está perdiendo, como digo, se lleva la pelota. Soy el dueño del balón, se está jugando porque yo quiero. Yeah. Es el dueño del balón, ¿ok? Y esto es importante que lo sepan porque con Conor McGregor todo el mundo quiere pelear. ¿Qué fue lo primero que hizo Michael Chandler cuando Conor dijo: no peleo con Poirier? Levantó la manito. Aquí, pregúntame. Yo quiero pelear. ¿Alguien? Yo sé. Pregúntame. Todo el mundo quiere pelear con Conor McGregor. Conor McGregor es la Barbie de las MMA. Es así. Entonces tú no te puedes estar buscando este tipo de bitch, porque si él se acompleja, no pelea. Y ya está. Y esto fue lo que le pasó a Poirier directamente. Estoy seguro que le dijeron: oye, mira que Conor se enojó en serio. Porque eso es lo otro. Conor también es un tipo que se enoja bastante fácil. Él da encuestos, se le dice chucho, o no sé cómo se le dirá en otros países, cuando hablan y joden a los demás todo el tiempo ahí, ta, 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 ta. Pero es de los que aguanta poco, ¿viste? Hay gente que da un chucho terrible, pero aguanta bien poquito. Cuando tú le dices: oye, esto es, enseguida se te rajan. No, porque tú eres un pesado, tú eres un payaso, contigo no se puede. It's gonna be a first round KO, mark my words. Does the chicken dance, you know what I mean? Pero mijo, si tú fuiste el que empezaste esto, bueno, Conor McGregor es así. Conor McGregor es de los que le gusta dar tremendo chucho, pero no le gusta caer lo token, ¿sabes? Y esto fue lo que le pasó aquí a Dustin Poirier. Poirier le dijo: ah, ¿tú quieres jugar a jueguito este? Porque fue Conor el que empezó diciendo, todo empezó por Conor diciendo que iba a dar KO. No, que yo te voy a dar KO. Y Poirier le dijo: ah, qué buena historia te estás inventando. A ver si esa historia no es igual que la de los 500.000 que me contaste que nunca llegaron. Y ahí todo empezó por ahí. Todo esto vino, yo no sé si esto es preparado o no, yo se los dije, es marketing al final, pero no sé hasta qué punto está preparado. Yo pienso que Poirier se ha dado cuenta, porque Poirier fue el que empezó. Poirier podía haber dicho: no sigo, ya, él dice que me va a dar caos, que diga lo que quiera. Si en la pelea pasada dijo lo mismo, en la pelea pasada Conor McGregor, si siempre dice lo mismo, voy a dar caos, esto es el deseo, el sueño, el secreto ese que la gente habla por ahí, que si el secreto no sé qué, Conor McGregor es fanático a eso. No, lo que yo pienso lo puedo lograr y no sé qué, y terminó nocao en la lona ahí. ¡Dame! Entonces, si la pelea pasada tú estuviste súper bondadoso y no sé qué y no sé cuánto, ¿para qué te vas a enredar en esta pelea? ¡Otario! Además, puedes perder la pelea, porque Conor McGregor es un adolescente en el cuerpo de un tipo de 30 y pico años. Te puedes embarcar ahí, puedes perder la pelea más importante de tu vida, porque este va a ser el cheque más grande de Poirier. La primera vez que ellos pelearon, ninguno de los dos tenía... Bueno, Conor ya estaba renaciendo, pero
Ninguno de los dos tenía, o naciendo directamente, pero ninguno de los dos tenía el supernombre como en la segunda pelea, que ya los dos eran artistas marciales consagrados, que todo el mundo los ve, todo el mundo sabe quiénes son. Ese fue un cheque muy bueno. Pero esta pelea, que es la 3, que trae todo lo demás, el primer hombre que no queda con Conor McGregor y todo eso, va a ser el cheque más grande. Y Poirier es lo que está diciendo, no me voy a arriesgar a perderlo. No me voy a arriesgar a que este tipo diga, soy el dueño del balón, me llevo el balón para la casa. No juegas, Poirier, voy a buscar otro rival. Porque Conor lo hace. Encantado de la vida lo hace. Soy el dueño del balón, se está jugando porque yo quiero. Yeah. Así que lo que hizo fue, recojo cable y sacó un post en el que dijo que yo soy bueno, yo no quiero meterme en esto, lo mío es ser positivo, lo mío es ser buena gente, lo mío es no sé qué, lo mío es no sé cuánto. ¿Y ahora quién perdió entonces en el beef? ¿Y ahora quién perdió entonces en este trastag? Que era lo que yo estaba diciendo. Y créanme, fueron muchísimos canales los que dijeron, no, a Conor McGregor lo han humillado, a Conor McGregor. A Conor McGregor no le interesan esas cosas. ¿Cuánto ridículo no ha hecho Conor McGregor ya? Desde pelearle de pegarle un viejo, hacer otras cosas. Él ha hecho un montón de cosas ya. A Conor le da lo mismo todo eso. Todas esas cosas él le da lo mismo. Lo de él es vender, vender, vender y vender. Obvio. Pero parece que se sintió tocado. Porque lo único que no puede comprar un tipo millonario como Conor McGregor es directamente ese respeto y esa integridad. Que la gente te mire y diga, wow, este es un tipo íntegro. Eso tú no lo puedes comprar. Y él intentó comprarlo con estos 500.000, supongo que porque pensó que iba a ganar la pelea y todo eso. Y después cuando sacó cuenta dijo, no, leña, no le voy a dar 500.000 a nadie. Se acabé de perder la pelea y no gané tanto dinero como yo me esperaba. Y pues no le dio los 500.000 a Poirier. Porque después estuve viendo y también Poirier le ha dicho, bro, te mandamos correo y nunca nos respondiste. Nunca quisiste responder a los correos y a todo lo que te enviamos para que vieras la asociación y todas las cosas y todo eso. Además, yo les digo una cosa. Si uno dice que va a dar un dinero, bro, dadlo ya. Dadlo y ya está. Si no, no lo digas. Y tú tienes que calcular todas las variantes que hay detrás. Conor tenía que haber calculado que él podía perder. Pero es que esta gente también a veces se les mete en la cabeza el tema este del secreto y todas esas cosas. Y después cuando les pasa algo que no esperan, entonces claro, tienen que regular para atrás. Y Poirier en este caso también está regulando, pero por una cuestión de inteligencia. Poirier lo que está diciendo es, coño, mi mejor cheque me lo voy a perder por hacerme duro en el trash talk y porque la gente se dé cuenta que yo voy ganando y porque no sé qué. Poirier simplemente ha sido un tipo muy inteligente. Creo que en este caso nuevamente ha demostrado Poirier que es un tipo muy, muy, muy maduro, que es capaz de decir, me estoy equivocando aquí. Quizás con razón en lo que está diciendo. Probablemente tenga razón, porque eso no lo sabemos. La cuestión del dinero no lo sabemos. En realidad, al final, esto no sabemos quién de verdad tiene razón o no. No sabemos quién respondió, quién está diciendo verdad y quién está diciendo mentira. Yo supongo que por el enojo de Conor, esto tiene que ser verdad, porque normalmente a nosotros nos pica, como se dice en Cuba, si te pica, ráscate. Si te pica, entonces es porque te están diciendo una verdad. ¿Sabes lo que te digo? Por eso es que te rasca, porque te pica. Te está picando y a Conor le picó. Entonces por eso es que yo creo que Poirier tiene parte de la razón o gran parte de la razón y Conor no quiso pagar el dinero. Y ahí, bueno, pues perdió simplemente esa parte que quería comprar de alguna manera, ¿no? Que era la del tipo cambiado, que yo he cambiado, que ya soy una mejor persona, que no sé qué. Eso no se puede comprar. Esas cosas no se compran. Entonces, Conor, que tenía esa oportunidad, la acaba de perder porque Poirier lo desenmascara, le quita la careta y es como, ¿y ahora qué hago? No juego. Me llevo la pelota, me llevo el balón para la casa. Soy el dueño del balón, se está jugando porque yo quiero. Yeah. Así que nada, por aquí lo voy a ir dejando, pero yo creo que esto está más claro que el agua. La pelea se ha prendido, vamos a tener a viejo Conor de vuelta, lo más probable, vamos a tener un tipo agresivo verbalmente. Creo que Poirier va a mantener la postura hasta la última hora porque es un tipo inteligente, maduro, que ha dicho, no me voy a perder el cheque por un niño, no me voy a perder el buen cheque por una niñería. Yo quiero esta pelea, yo necesito esta pelea, quiero asegurar ya la vida mía y la de mi familia y ya está. Yo creo que esto es una señal de madurez por parte de Poirier y ya con respecto al plano deportivo más adelante lo analizaremos y veremos qué pasa, pero por ahora Poirier recogió cable, reconozco que por una cuestión de madurez. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. By TKO.
ganas tú, pero ser sincero, soy el dueño del balón. Se está jugando porque yo quiero. ¡Yeah!